Hola a todos, aquí Mago Ángel comentando este nuevo gameplay que, como veis, es una remontada épica en buscar y destruir. Hoy estoy aquí jugando en competitivo. Como veis, un buscar y destruir, esto es la final de un torneo que pronto lo veréis por YouTube. Ya os avisaré en vídeos, en vídeo más, o sea, más adelante os avisaré. Y bueno, como veis, llevo la CR aquí jugando en competitivo en buscar y destruir, que ya veréis que empiezo muy, muy, muy mal. Bueno, empezamos todos bastante malo, que ellos empiezan bien. Yo no sé lo que es, pero es la primera partida que jugamos. La partida anterior de este torneo, bueno, tengo que decir que es a 5 mapas. Y mirad, esperar un momento, atención al tío este. Mirad, ¿vosotros creéis que me puede matar así? Bueno, sí, así juegan algunos pros de competitivo. Como veis, nos gana aquí la primera ronda, pero bueno, no pasa nada. Es el clan Koa, un clan bastante bueno. No sé si lo conoceréis, pero bueno, es bastante bueno. La final de este torneo era 5 mapas. Ya os adelanto que la ganamos. Aquí ganamos el primer mapa, que fue tomar la bandera. Yo no jugué, jugaron otros de mi clan. Y los dos siguientes mapas sí que los jugué yo, que es esta partida de buscar y destruir y otra partida de tomar la bandera, que ya, como digo, ya lo veréis por YouTube. Y bueno, pues como veis, aquí jugando con la CR, sigo jugando con la CR. Empiezo muy mal, al final ya veréis que me cambio a la MP7 y empiezo un poco mejor. Ya veréis, ya veréis. Estamos aquí jugando Chope, o sea, Chopezus, Canario Crazy, que es aquel que veis ahí, y Joker. Y bueno, y yo, que eso ya por supuesto. Como veis, aquí estábamos jugando yendo dos por el medio y uno por cada lado, por carretera, que es por la izquierda del todo, hacia donde yo estoy. Esto que estoy ahora mismo yo vigilando es la derecha, o sea, por aquí arriba. Como veis, nos toman. O sea, nos colocan la bomba. Y yo aquí como un novato, mirar, mirar lo que voy a hacer. ¡Pum! Me mata el tío este. Que bueno, así es como se defiende una bomba. Diréis, qué campero, ¿no? Que es lo que suele decir la gente que no suele jugar competitivo. Pues bueno, así es como se defiende una bomba. De esa manera tan guarro. Estaban jugando muy guarros todos. Pero bueno, a nosotros nos da igual, ya que empezamos 0-2 perdiendo. Luego nos ponemos 0-3. Y ahí es cuando empieza la remontada épica y conseguimos ganar. Es muy épico todo, ya lo digo y lo repito. Sé que me repito mucho, pero ya lo veréis. Y bueno, hablaros un poco. ¿Qué es el competitivo? Pues el competitivo es básicamente un equipo contra otro y a ver quién gana. Aquí, como veis, ya me cambio la MP7, hablando un poco, cambiando un poco de hablar. Pero mira, mira, aquí me cargo al segundo y ya es cuando me matan. Bueno, si sí, lo del competitivo es un equipo contra otro, de 4 para 4, 3 para 3 o 2 contra 2. Es una cosa bastante entretenida. Si no sabéis lo que es, yo os recomiendo que os hagáis un clan. Que un clan está compuesto por más de 4 personas, como mínimo 4. Bueno, también podéis, como digo, haceros un clan de 2 contra 2 o 3 contra 3. Pero lo mejor y lo más divertido y entretenido y donde más tácticas hay que usar es en el 4 para 4. Os recomiendo que te juntes con 3 colegas más y pruebes, que por probar todo. Por probar no te vas a morir, no sé, te lo vas a pasar bien. Y aprenderás a jugar mejor, aprenderás bastantes truquillos y consejos en los mapas, que luego los puedes usar en online y eso te ayuda bastante. Y bueno, como veis aquí ya empieza la remontada épica. Voy a seguir hablando un poco. En competitivo hay ahora mismo la LVP, que es donde solemos jugar nuestro clan, que el clan es FPS Gaming, que ya digo que os paséis por el canal del clan, que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y mirar aquí, le pillo a uno, Chope se carga a dos y empezamos bien. Y ya enseguida dice aquí Joker, venga va, dejarme hacia arriba. Pero vemos que Canario Crazy se adelanta y se lo carga. Bueno, pues eso, que en donde jugamos nosotros, en la LVP, se juegan, hay dos modos de juego, que es el buscar y destruir, que es lo que estáis viendo aquí, que es 4 para 4. En cada ronda se cambia de lado. Y es al primero que llegue a 4 puntos. Hay fuego amigo, para el que no lo sepa, en competitivo, en todos los modos de juego, que son dos, ya he dicho uno, es buscar y destruir. Y el siguiente, que es el que más me gusta a mí, es tomar la bandera. Ahí aprenden muchísimo y es bastante divertido. Yo juego de AR Slayer, que es el encargado de pillar respawn enemigos. O sea, en los mapas hay puntos de reaparición. Y entonces el AR Slayer lo que tiene que hacer es pillar esos puntos de reaparición. No meterse mucho para que. Porque si no, reaparecen en otro sitio. Y cargarse a los que reaparecen. Para así conseguir. Para ir quitándole enemigos a tus aliados. Para que estos puedan pillar banderas y demás. Hay dos tipos básicos de posiciones. Vamos, en el competitivo. Que son los AR. Que son los que van con armas largas.
sea, AR significa Assault Rifle, grande inglés el mío, Y bueno, SMG, la AR es el que lleva a la larga, o sea, básicamente la CR porque es la mejor del juego, en mi opinión, en cuanto a precisión y daño. Y luego están los SMG. Bueno, de AR, perdonadme, hay dos tipos de AR, el Slayer y el Defensive, que yo conozca, no sé si habrá más. Yo soy Slayer, que ya he dicho que es el encargado de pillar respawn, y el Defensive es, como su propio nombre indica, el que defiende. Y bueno, aquí comentaros una cosa, si vais a jugar buscar y destruir en este mapa, nunca hagáis esto, porque os puede pasar esto, que os matan desde arriba. Y bueno, pues nada, seguimos. Están luego los SMG Objective y Support, que el Objective es el que va a saco paco por la bomba. Y atención al pedazo de clutch de Joker que se queda solo. Ya se ha cargado a tres con la bomba colocada, se queda aquí, esponjea balas y se lo carga. Grandísimo porque se hace a los cuatro aquí él solito y desactiva la bomba, muy grande. Esto nos permite después hacer lo que vais a ver a continuación. Y bueno, pues lo que estaba diciendo, SMG, el Objective, que es el que va a saco por los objetivos, o sea, va a saco por las banderas, en tomar la bandera, en buscar y destruir, a colocar bombas. El Support es el que le hace soporte, como su propio nombre indica, que es el que le ayuda, el que le protege, el que le escolta, por así decirlo. Y los dos van con armas cortas, que la verdad no sé, SMG significa subfusil, matching, SMG, no sé lo que significa G, así que bueno, sí, básicamente es que los que van con subfusil. En buscar y destruir no hay. Bueno, no. Yo, por ejemplo, en tomar la bandera soy R Slayer y en buscar y destruir suelo llevar la MP7 silenciada porque me va bastante bien. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Atención aquí, mirar a la primera baja que hago, esta tiro a cabeza súper rojísimo. Y bueno, pues nada, las posiciones son básicamente esas. Los SMG son los que van a saco por las banderas. El AR Defensive es el que se suele quedar en la base. Mirad aquí que me cargo al tío este que tenía la bomba. El Defensive, como digo, es el que se queda en la base protegiendo, que no se saquen ninguna bandera. Y el AR Slayer es el que está en el medio del mapa haciendo que, pillando respawn, que como ya he dicho antes, es el que menos tiene que morir. Y el Defensive también, los AR son los que menos tienen que morir, porque si estos mueren mucho, los enemigos se cuelan por la base, pillan centro ellos y es muy, muy incómodo para los SMG porque no paran de venirle gente y demás. Pero bueno, los SMG tienen mucho trabajo porque tienen que entrar ahí a por las banderas tipo a lo Misión Imposible. Y los AR les tienen que hacer desde el centro, cubrir el centro para que no se cuele nadie. Y cuando saquen las banderas que no les maten y puedan llegar fácilmente a la base. Y bueno, pues eso, básicamente eso es el competitivo, 4 para 4, jugar con tácticas. Y eso, que si te gusta, lo que estás viendo, buscar y destruir esta partida, las de buscar y destruir tienes que jugarlas con más calma, porque requieren concentración y que vayas despacio y técnicas, porque un paso en falso tuyo puede ser la derrota, puede llevar a la derrota de tu equipo. Por eso, como veis, yo aquí defendiendo, intento que pase esto, que el enemigo venga a colocar la bomba, porque como veis, éramos 2 para 2 y tenían que venir sí o sí a por la bomba para colocarla o venir a matarnos. Y bueno, pues eso, yo creo que ya he hablado muchísimo de las posiciones y demás. Si tenéis algún clan y queréis jugar contra nosotros, alguna scrim, que para el que no lo sepa, una scrim es un reto amistoso entre dos clanes para practicar. Y bueno, aquí termina esto con mi full team. La partidita está bastante, bastante buena. Una remontada épica, pero épica, épica de las buenas. En la final de un torneo, que como yo digo, ya lo veréis por YouTube. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si te ha gustado y quieres verme hablar más del competitivo y quieres informarte más, dale like, favoritos y bueno, ya nos vemos en la próxima. Hasta luego.